Qué gusto saber que nos acompaña una semana más aquí en este espacio en el que en el Instituto Morelense de Radio y Televisión desde enfoques de los periodistas de quienes estamos el día a día revisando la agenda político, social, cultural, de todo tipo de lo que ocurre en el país y en Morelos, pues eh, compartimos con todos ustedes con una serie de planteamientos, de reflexiones y de verdad eh, le agradecemos el que nos acompañe a través del de, canal de Morelos. Irene Licona, Leonardo Valadez, ¿cómo están? Bien, saludos. Cordiales. Gusto, Bien, gusto recibirlos de nueva cuenta. Son días interesantes, sin duda, los que están eh, registrándose en eh, nuestro país, en el estado de Morelos. Ha transcurrido ya el primer debate. Este debate eh, pues, que generó mucha expectativa de los candidatos a la presidencia de la República. El, son tres, hay que recordarlo. Este no era obligatorio para muchos medios el transmitirlo. Algunos tal vez aprovecharon el que no era obligatorio y mejor con algo que les dejara, sobre todo los privados, ¿no? Así que es, les sí. deja eh, sus ingresos, Entonces. pero ya vendrán dos más. Una, eh, y esto eh, a este le antecedió el debate de los candidatos al gobierno de la Ciudad de México, que era como un preámbulo de lo que en realidad son los debates en México, ¿no? Todavía con eh, estos esquemas medio acartonados, muy limitados, donde eh, aprovechan los candidatos, pues más que eh, el poder decir los cómo de lo que llegan a proponer. Es el buscar de alguna manera el denostar o quitarle puntos o adeptos al adversario, querido Leonardo. Mira, en el caso de la Ciudad de México, quizás sea porque vivimos ahí. Y a, a, se habla quién ganó, quién perdió, quién todo. Yo no voy a hablar de quién ganó, quién perdió. No, en un temprano, debate, pero sí te puedo decir que fue atractiva la propuesta de Alejandra Barrales. Uh -huh. Fue atractiva, fue fresca, fue convincente. ¿Por qué? Porque es una mujer que conoce, que sabe y que participa. Lideresa femenil, uh -huh. aéreo -mosa. sacó junto con sus compañeras de la asamblea una crisis económica por ahí que hubo, en, eh, me parece en una línea aérea también. Sí. Ha sido funcionaria del gobierno y lideresa del, de, de su partido. Eh, Alejandra Barrales, le quisieron sacar que su casa en Miami, que su casa en el DF, pues nomás dijo, llevo trabajando tanto y aquí está mi, sí, mi, sí, sí. mi, mi propuesta. Claudia Sheinbaum, a quien me cae bien, pues no tiene por qué caerme mal. Es una, una mujer intelectual, una mujer de, de la ciencia, de la cultura, una mujer que ha sido funcionaria y una mujer que también sabe defenderse. El único problema que tiene es que no ha quedado suficientemente aclarado el asunto de su delegación Tlalpan uh -huh. y que deja en ruinas y en situaciones dolorosas, uh -huh. como en el caso del colegio Repsamen, y para irnos un poquito atrás... Hay que recordar el ABC en la Sonora, por tal razón perdió el PRI en aquella época. En los tiempos de Eduardo Burs, ¿no? Era el gobernador. En los tiempos de Eduardo Burs, en donde le falló al gobernador acudir con la gente y ver qué le hacía falta. Hoy mismo Claudia Pavlovich, la gobernadora de la entidad, sigue cargando ese problema, aunque no fue de ella. Y concluyo. El señor el Miquel Arreola... Eh, no puede irse a una ciudad y decirles que les va a prohibir, la, bueno, no lo dijo así, pero no puede manifestarse tan moralista cuando la Ciudad de México, reconocida en este país y en otros también, uh -huh. es una de libertades en donde se ha avanzado en la cuestión de la igualdad. Sí, el respeto a los derechos y con unos temas tabús que se han sorteado, claro. Irene, y que a diferencia de lo que ocurre en la Ciudad de México, donde seguramente quien habrá de gobernar, salvo que ocurra algo extraordinario, Será una mujer porque son cuatro, ¿no? Allá eh, tanto eh, Alejandra, Claudia, eh, la que es postulada por el Partido Verde porque allá no van a alianza dice con el voy. PRI, sí. Eh, la independiente, incluso que para muchos ¿La independiente fue. Independiente como... o ¿Quién es? No, voy, es la, la independiente. A ella. ¿no? Y, y la carpintero. Y carpintero eh. que, que, es, que que va por el lado de alianza, UMA... ¿no? Y, y, sí y que con esto, pues ni para dónde. Pero a diferencia de esto. Eh, para la presidencial Margarita Zavala que es la única que quedó y por la vía independiente lo entrecopillamos por todo su origen eh, partidista en Acción Nacional pues eh, sí como que logró eh, generar cuando menos el que otros tantos más voltearan a su candidatura Irene y con este primer debate ya ocurrido seguramente comenzará a eh, jalar la atención de sus contendientes más que del electorado si sí suma el bronco eh, por su característica forma de comportarse, sí. pero la figura de, de Ríos Peter, que es invitado por José Antonio Amí también para sumarse a la campaña, como que es ese ingrediente que faltaba. Sí. Eh, todavía falta, creo. Todavía falta, pero el tema de que las mujeres pudieran ser el referente en esta elección hay que eh, considerarlo, ¿no? Mira, el hecho de que, el solo hecho de que haya cuatro mujeres para, como tú dices, para. Eh, gobernar la Ciudad de México, una ciudad cosmopolita, un, una ciudad de libertades, como dice sí. Leonardo, una ciudad donde pues no puedes estar rebasado, ¿no? Uh -huh. Y donde es, está lo más actual en muchas cosas, el matrimonio igualitario, este, por ejemplo la que, adopción, la, la adopción de el eh, asunto del, del matrimonio, aborto, ¿no? Eh, el asunto del aborto, ¿no? Tan a lo mejor tan cuestionado uh -huh. por diferentes este, institutos políticos, este, religiones y demás, pero bueno, a final de cuentas este, no podemos dejar de reconocer que la Ciudad de México es una ciudad muy moderna no se puede no podemos, sí. eso por un lado entonces y por otro llama mucho la atención mucha expectativa que sean mujeres no tan solo para el gobierno de la Ciudad de México cuatro no uh -huh. y para eh, la Presidencia de la República uno las mujeres el, en, en la opinión pública lo que, se, lo que lo que agradecen o lo que festejan es que finalmente dice si sí, hemos podido en tantos campos pues ¿por qué vamos, no vamos a poner poder con cualquiera de las dos, ¿no? Claro, a nivel sí, sí, local sí. o a nivel este. Federal. Al nivel federal. ¿Por qué? Porque hay muchas mujeres preparadas, ¿no? Entonces, ese ya es un punto, un porcentaje a favor de, de cualquiera de las candidatas. ¿Por qué? Porque las mujeres están esperando uh -huh. mucho de una mujer. Y si a eso le agregas que, que sea esta parte que dicen. La mujer tiene más sensibilidad, va a gobernar de otra manera. Pues cuando menos el beneficio de la duda se lo quieren dar claro, y ya llevan claro, claro. este ver. Y eso nada más eh, lo ponemos para antes de ir al primer corte como eh, el referente de las muchas candidaturas que están encabezadas por mujer con esto de la paridad de género que la primera eh, fórmula tendría que estar encabezada para, eh, por una mujer en diputaciones federales eh, al senado de la república etc etc vamos a hablar de esto después de esta primera pausa aquí en causa y efecto esta producción del instituto morelense de radio y televisión a la vuelta le decimos cómo puede contactarnos y de qué manera también conocer los programas que ya hemos transmitido a través de los medios públicos Bueno, continuamos y muchas gracias por permanecer aquí en la pantalla del Instituto Morelense de Radio y Televisión Causa y Efecto, este espacio de periodismo que de semana con semana le presentamos con diversos temas. Antes de retomar con lo que iniciamos en esta semana, Irene, recuérdanos dónde te pueden leer, dónde pueden saber más de ti. Sí, Memo, este, en www.asturismo.com, en mexicampo.com. Y en Punto por Punto con la columna Hablemos de Cáncer, punto suspensivo sin miedo. Y más adelante vamos a platicar de lo que recientemente hizo Irene precisamente a propósito de apoyar a, a personas con el cáncer y que no tienen los recursos para enfrentar esta enfermedad. Leonardo, ¿dónde te pueden leer? Desde luego, desde hace unos 15 años en, en, en Causa y Efecto, eh, hombresdelpoder.com, recientemente unos dos años, Expresiones Arte, desde luego... Aquí con ustedes en el Instituto Morelense de Radio y Televisión, que tiene espacios en YouTube, que tiene espacios en Face, eh, Facebook, que tiene espacios en, 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 en otras. Ya eh. hasta utiliza los términos de, de los chats. En, en, en otros espacios. Bueno, aclaro que cuando ah, llegué no, no entendía, en hasta onda, que eh, Guillermo Leonardo. me fue diciendo, oye, espérate, ya pasear las damas del siglo pasado. Y me he divertido en la red. De ahí no, estamos bueno, también. Todos. Bueno, eh, hace unos días, en el marco del aniversario número 27. De la creación de los medios públicos en Morelos y el quinto, ya como Instituto Morelense de Radio y Televisión, convocamos a un foro de los medios de comunicación ante el proceso electoral. Uno de los invitados fue Luis Carlos Ugalde, expresidente del Instituto Federal Electoral, el otro era IFE, eh, politólogo, hoy consultor eh, al frente de una importante empresa. Luis Carlos Ugalde, aquí en la conferencia que brindó a estudiantes, a académicos, a compañeros periodistas y reporteros, entre mucho de lo que abordó, señaló de los riesgos que hay de que la política en México se continúe degradando en el momento de que el electorado, por una desesperación, por una decepción, por el enojo que tiene con la clase política, de elegir a figuras que no tienen mayor trayectoria más que una popularidad en el sector donde se desarrolle. ¿no? Háblese en el sector artístico, particularmente los de la farándula. En este caso deportistas, Deportista. caso eh, eh, en Cuernavaca ocurrió con Cuauhtémoc Blanco y postulado a, a, también a la gobernatura. Y, y decía en ese entonces Luis Carlos Ugalde que la clase política ha sentado sus acciones de gobierno en el clientelismo del liderazgo, se ha olvidado de, de mucha esencia y esto lleva precisamente a que la gente, pues de bote pronto diga, pues voy por el que Quizá no conozco de su, su trayectoria, pero para, a lo mejor resulta, aunque después se arrepienta, como también la experiencia lo ha, ha, ha dado a conocer. Y esto no solo ocurre en Morelos, ha ocurrido a nivel federal. Digo, hace no mucho hablábamos de, y nada personal con la señora, pero Carmen Salinas, por ejemplo, no en la Cámara de Diputados. Carmen, ¿Qué pasa pues con este comportamiento? No es nuevo el hecho de que los artistas, de que los deportistas lleguen al Congreso. No es nuevo porque hay que recordar, por ejemplo, que existe la Asociación Nacional de Actores. Y la Asociación Nacional de Actores siempre ha tenido algún escaño en la Cámara de Diputados, en los Congresos y demás. Eh, el, eh, yo recuerdo que empecé a ir eh, a la 49 legislatura, más o menos por ahí, eh, 60, 70, porque estaba María Elena Márquez. Claro. Y a mí me encantaba platicar con ella. Y como podía entrar yo a las sesiones como periodista, me metía a la sesión de la cámara. Recuerda recuérdale al auditorio quién era uh -huh. ella? Ah, María Elena Márquez. Bueno, eh, fue una artista mexicana de las películas de blanco y negro, pero el pueblo, la gente como yo la, la recuerda, porque interpretó el papel de la esposa de Benito Juárez en una película de Juárez. Uh -huh. Entonces, eh, todo el mundo la veíamos como si fuera nuestra mamá. <laughs> Como Margarita Maza Margarita Masa, eh, de, de Juárez. Sí. Entonces, era una mujer que además era una mujer guapa, Guapísima. inteligente y demás. Después, no hay que olvidar que Paquito Stanley quiso ser diputado, uh -huh. medio recuerdo, como líder en, el, en, en la Asociación Nacional de, de Locutores. Uh -huh. Y así cada actor va llegando. Este Miguel, Alema, este Miguel Alemán fue presidente. Julio Alemán Julio lo Alemán. fue. ¿Qué ocurre con Carmen Silvia Salinas? Pinar, ¿no? Pinar, Carmen Salinas tiene su espacio. Yo le aconsejaría a Carmen que ya que está en la cámara ya para irse, debió ser más uh, accesible porque se encerró en una cúpula y de ahí no pasó. ¿Qué va a pasar con aquellos actores que siendo actores creen que son divos o divas? Que no se den cuenta de que el pueblo necesita agua, luz, las calles limpias, Trabajo la basura que queda acumulada y que se les olvida contratar o pagar uh -huh. servicios. Entonces el voto tiene que ser... Hacia alguien que nos sirva, que sirva a la comunidad, porque le estamos cediendo nuestro derecho de organización para efectos de seguridad. Nadie puede ir con una pistola aquí en, la, en el sitio. No, 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 no. Pero sí necesita que la autoridad sepa y conozca de un trato que hay con la federación, que hay un trato que hay entre los municipios, que hay un trato con el gobierno, el Estado, y como tal, debe reconocerlo. Y porque es que, si no lo saben. Sí, decía Luis Carlos Ugalde que son tres escenarios. La gente vota por estas figuras, por ya decíamos desesperación, porque no ven claro que le resuelvan su, sus problemas, una venganza ah, para sí. con los eh, eh, políticos y es eh, que gane el menos malo, ¿no? El menos peor, que también lo, lo citamos, aunque a la vuelta de la esquina resultó que resultó peor de lo peor. Entonces, cómo ser más consciente cuando se va ya la urna. Todavía faltan unas semanas, ¿eh? Siempre comentan que los, los mexicanos, la ciudadanía en general, no tiene, no, al paso de los meses o de los años, no tiene memoria. Pero, como bien dice Leonardo, sobre la marcha, sobre lo que te toca vivir día a día, entonces sí hay que ponerse un poquito a pensar, porque muchas cosas no solamente son del gobierno y de los dineros y cómo se administran, sino más bien cómo se comporta la gente y qué es lo que yo sí puedo hacer, prepararme más, este. Eh, por decir el tirar la basura si no hay un bote uh -huh. pues entonces yo me lo llevo lo guardo y ya y encontraré el lugar sí, donde sí, sí, sí. pero eh, ese tipo de cosas eh, todo tiene uno toda chaca el gobierno el gobierno no tiene que ver con tu educación claro. tiene que ver con tus este, valores con muchas circunstancias y el que más pierde como bien dices es, es el pueblo mismo porque porque somos muy viscerales de repente uh -huh. no ay no es que yo lo odio y tal y cual partido a lo mejor sin comprobar lo que nos dejamos llevar, ¿no? ese teléfono sí, descompuesto. Sí, sí. Pero a la larga pierdes uno mismo. ¿Por uh -huh. qué? Porque de todas maneras estás teniendo este basura, falta de servicios públicos, más inseguridad. Y todo a final de cuentas, sea uno u otro sí. el que esté gobernando, el que lo está viviendo esas consecuencias de lo que nos haga falta o de lo que esté mal hecho, ¿Sí? independientemente del gobierno que sea, somos nosotros mismos. Ahora, todos esos que hoy día están contendiendo en el ámbito federal, estatal y municipal, creo que ya deben eh, comenzar a tomar en cuenta que la aprobación que tuvo la Cámara de, de Diputados para que desaparezca el fuero constitucional que todavía falta ahí el filtro del Senado de la República, pero no sé si vaya a dar vuelta esto. Eh, también es una consecuencia, ¿eh? Digo, ahorita todavía están con esta, eh, dirían los eh, eh, maestros, esta patente de corso, ¿no? Esta protección por si me hice mal, nadie me puede tocar, ¿no? Pero ahora sin, esta, sin este salvoconducto... Eh, ¿Qué bien. hacer? Vamos a la pausa, Leonardo Irene, y, y regresamos para bien. platicar sobre eh, esta aprobación, si es histórica, si es importante eliminar el, el, el fuero constitucional eh, para todo servidor público, en este caso los que llegan a través del de voto, y de qué manera pues, eh, tendrían que ya comportarse, que creo que bien, digo, todos los ciudadanos no tenemos eso y creo que es un principio de vida. Regresamos después de estos mensajes aquí en Causa y Efecto. Continuamos aquí en causa y efecto. Rápido, tres temas para concluir este programa. Fuero constitucional se ha terminado en nuestro país. ¿Así será, Leonardo? Mira, lo primero que hay que decir es que la figura del, del fuero tiene su historia y su historia es antigua. El fuero defendía a los legisladores que ocasionalmente se expresaban en contra del régimen y al no haber fuero, el régimen les inventaba cosas y los desaparecía, los mataba, los metía a la cárcel y demás. Se establece el fuero y bueno, pues este dura muchos, eh, muchos años y solo se aplica el desafuero cuando es un enemigo del presidente en turno, cuando es un problema de carácter político, uh -huh. como el caso de don Jorge Díaz Serrano, que fue director general de Pemex, era senador por el Estado de Sonora, pero estaba enemistado con Miguel Miguel, eh, Miguel de la Madrid Hurtado. Uh -huh. Siendo presidente, ahí en la versión de que antes, eh, siendo secretario de programación y presupuesto, hubo un problema de carácter eh, de, por ahí financiero, y entonces este, don Jorge, director de Pemex, le dijo, oye, secretario de programación, necesito tanto dinero para tratar. Dijo, no, 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 no hay dinero. sea, pues ni lo necesito. Se fue como era muy amigo del presidente en turno, y le sacó el dinero que hacía falta para Pemex. Mm. Se enojó entonces Miguel de la Madrid, y cuando ya fue presidente, se la cobró y se la cobró cara. De ahí la, los orígenes, ¿no? la, 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 el Y en, en el caso del, del PG, del jefe de gobierno del DF, es el más sonado porque hizo mucho ruido el desafuero mm. de Andrés Manuel López Obrador. Hoy mismo eh, tenemos la historia viva en una Cámara de Diputados en donde el candidato del Partido Revolucionario Institucional, Hago eh, el sonsonete de los doctores mm. <laughs> del PRI, pues, eh, eh, José Antonio Mid, ofrece hace algunas semanas que la bancada del PRI en la Cámara de Diputados y la bancada del PRD, del, digo, del mismo PRI en el, en el Senado de la República va a llevar a comisiones y luego al Pleno eh, la decisión de que se desaparezca el, el, el fuero. Hubo coincidencia con que ya había sí, propuestas de otros sí, partidos sí, desde políticos desde años, ¿eh? y por primera vez, bueno, no primera vez, pero sí es notorio que 370 diputados estaban presentes, diputados y diputadas, 370 votos a favor, cero en contra, cero abstenciones, enten, entonces, por lo que hace a la Cámara de Diputados, ya no hay fuero. De ahí pasa al Senado de la República, uh -huh. en donde debe de ser, de ser discutido en estos días, para posteriormente ir a los Congresos estatales. Y una vez que los Congresos aprueben la mitad más uno, el, 17. El que se quite, uh -huh. 17, en ese momento desaparece el fuero, si es que da tiempo. Ay, no, yo no quisiera darme cuenta. No, 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 yo creo que aplica ya para los que vienen. Yo creo que los tiempos dan para los que vienen. Interprete pero bueno, es un tema que nos va a dar todavía incluso para otros programas. ¿eh? Nada más, no, no lo sí. queríamos pasar eh, de vista. el lista, ¿no? se va, no presidente, ya uh -huh. no. No gobernadores, ya no. No ministros, ya no. No presidentes municipales, no funcionarios, no secretarios de Estado. No, todos. Cero. Todos los que estoy en, están eh, protegidos. Irene, recientemente y con toda esta labor que realizas también eh, de la mano con organizaciones civiles, fundaciones, tuviste oportunidad de tener contacto con, eh, además quienes están al frente de estos organismos, con la gente que por eh, cuestiones de recursos sobre todo, enfrentan eh, difíciles procesos para enfrentar enfermedades tan... Eh, complicadas como es el cáncer y recientemente incluso hasta intercambias hay algunos comentarios con Rebeca de Alba, ¿no? Sí, mira, tuve, yo llevaba unas semanas buscándola precisamente para alguna información en específico de hablemos de cáncer. Eh, me invitan al Hospital Juárez a un evento que iban a hacer en coordinación con su fundación y bueno está bien. Casualmente llego, ah bueno para esto me dicen este, a lo mejor no es con ella en la entrevista porque viajan mucho y su agenda. Mira, realmente lo que me interesa uh -huh. es cierto tema y a mí que me, que me digan lo que quiero saber para informarle a la gente en la columna. Eh, por fortuna ella estaba ahí. Este, me dio gusto este, conocerla, me dio gusto saber que es una persona en la que sí le es lo auténtico de su... Lo sensible, su, ¿no? Exacto, de la sensibilidad uh -huh. que tiene. ¿Por qué? Porque en específico su fundación que lleva 10 años... Eh, se enfoca básicamente a apoyar a la gente que no tiene seguridad social pero la gente que vive en la sierra, que vive en las rancherías, que a esa gente la apoyan desde orientarla como a una primera preconsulta, qué documentos llevar, uh -huh. si es que los tiene, este, si no cuenta con los recursos para que le hagan una quimio, uh -huh. los, eh, los medicamentos que por cierto son muy caros, los sí, medicamentos caray, oncológicos, caray, sí. este, un acompañamiento, uh -huh. hospedaje, este, bueno que yo vivo en el rancho no sé qué, ah bueno pues la acompañamos facilita, y le pagamos, ¿sí? en facilitarles, ¿no? Uh -huh. entonces eh, la fundación de ella, como muchas otras que sería innumerable uh -huh. marcar aquí, este, mencionan aquí, perdón, es, la labor que hacen es muy muy noble, muy altruista. Y que y te que, pueden bueno, contactar, ¿no? Claro, te puedes contactar, que este, que siempre, la gente que tiene cáncer, en uh -huh. conclusión, sean del tipo que sea, eh, la idea es que la gente sepa que la gente no está sola, ¿no? Sí. De entrada, Un ya Así es difícil tenerlo. Un tema también que es este asunto de cómo unir eh, fuerzas, Allianz. ¿no? Vámonos con lo del tianguis turístico. Estuvo en Mazatlán, mucha expectativa. Creo que allá se, cumplir, se cumplieron con lo que se habían propuesto los organizadores. Todo parece indicar que regresa a Acapulco, Leonardo. Mira, después de que hubo toda aquella fiesta, aquella participación de gente de dinero, que de dinero que invierte, de dinero que hace. Yo recuerdo a don Miguel Alemán Valdés, me parece uh -huh. que se apellidaba. Solía invitar a los periodistas a visitarlo a Acapulco ya una vez que había sido presidente. Sí. Fue presidente del Consejo Nacional de Turismo, me, me dio recuerdo. Yo recuerdo que me decía, mire don Leonardo, lo que ocurre con los ricos es que traen su dinero y construyen hoteles y hacen desarrollos y al final ellos se pueden ir, pero el hotel ahí se queda, uh -huh. la inversión ahí se queda y los gobiernos que vamos de la mano con ellos somos los que jalamos el recurso para la población. Sí. El, el señor gobernador del estado de, de, de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, dio la noticia en el marco de una presentación de una marca famosa ahora de perfumes y otras cosas. Dio la noticia de que el, el Tianguis turístico Acapulco regresa el año que entra. Ya no amplió si se va a quedar como nació, uh -huh. o simplemente es que venga al año que entra en Acapulco. Pero hay que recordar que el, el Tianguis Turístico nació en Acapulco. En Acapulco siempre se desarrollaron eventos de, de trascendencia. Yo cubrí algunos como reportero de la Fuente de Turismo de Innovaciones y cubrí la, una reunión de, de, de la Confederación Nacional Confederación Latinoamericana de, de Organizaciones de Turismo. Esa, empre, esa institución reúne a todos los empresarios, a los go gobiernos y demás que tienen que ver con el turismo. Es bueno que regrese a Acapulco, porque Acapulco, de, de, de entrada, uh -huh. su desarrollo, su economía, crece y salpica a los demás municipios. Y obviamente alcanza a Morelos. Claro, Porque sí, para sí, poder sí. ir a Acapulco, yo sí paso primero a vaca. Bueno, y ojalá y si todos piensen. Ya nos vamos, gracias Irene. Gracias, mi amor. Miren el icono de Leonardo muchas mi gracias. Nombre. Gracias. Aparecen ahí en sus pantallas las redes sociales y dónde puede contactarnos. Y yo le agradezco al que nos haya acompañado. La próxima semana, la misma hora, por el mismo canal. Aquí le esperamos y recuerde, por favor, no olvidarse de seguir con la programación del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Hasta pronto.